en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, antes de celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, de nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pedimos, Señor, que nosotros, sus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el hijo de la esclava nació según la carne, y el de la libre en virtud de una promesa. Estas cosas son una alegoría. Aquellas representan dos alianzas, una la del monte Sinaí, engendra para la esclavitud y es Agar. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre, pues está escrito, «Alégrate estéril, la que no dabas a luz, rompe a gritar de júbilo, la que no tenías dolores de parto, porque serán muchos los hijos de la abandonada, más que los de la que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor, por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor, por siempre. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se abaja para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre? Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Aleluya, 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 aleluya. No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esa generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes que todo, estamos celebrando una misa votiva en honor de nuestra Madre, la Virgen Santísima, y para el movimiento Los Misioneros Siervos de los Pobres, nuestra comunidad religiosa, es hoy una fiesta muy importante. Es la Virgen del Pilar, que se celebra como solemnidad en España. Y el movimiento, el Padre Giovanni, nuestro fundador, ha puesto, después de Jesús y Eucaristía, la Virgen como el centro de toda nuestra vida, de nuestras almas, de nuestros apostolados. La Virgen, como para cualquier cristiano, y el Padre quiso, el Padre Giovanni, de forma especial para nuestra comunidad, nuestras comunidades, como pilar, como el centro, que la Virgen es la que lleva siempre a Jesús. Nosotros podemos pensar estas palabras muy sencillas, muy humildes, que revelan todo su ser, toda su entrega, toda su alma, todo su fuego, que es en las bodas de Cana. Hagan lo que Él os diga. Y así nosotros, en nuestras casas, en nuestros apostolados, repito, estamos honrando de una forma especial. Frente a la espiritualidad de la Iglesia Católica, no es nada extraordinario. Es el camino que siempre la Iglesia ha recomendado. La Virgen estaba presente en todos los momentos, como de los misterios del Rosario, gozosos y dolorosos de la vida de nuestro Señor, compartiendo totalmente, más que compartiendo, es co-redentora. Hay un solo Salvador, un solo mediador, como dice San Pablo.
al apóstol Timoteo en esta famosa carta, entre el cielo y la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo, pero la Virgen es co-redentora. Es una forma íntima, mística, espiritual, muy fuerte, liada, el corazón sagrado de Jesús y el corazón inmaculado de la Virgen. Nosotros escuchamos en estas lecturas, la primera lectura de San Pablo, esta alegoría de las dos mujeres del libro de Génesis. Y nosotros vemos, es una ocasión de hacer un examen de conciencia, si nosotros nos quedamos con esta mentalidad antigua que podríamos esquematizar como la ley del talión, la ley antigua, lo que está, que tuvo su valor en su tiempo, que preparó durante siglos el Antiguo Testamento, que nunca rechazamos, pero que se cumple, que tiene toda su plenitud en la libertad verdadera de la gracia que nos vino por nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Salvador. Jesús da todo su plenitud, su fundamento. Y entonces nosotros somos hijos de la Iglesia, hijos libres, que evidentemente no implica hacer cualquier cosa de la libertad. El escritor francés Bernanos decía, la libertad, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Si nosotros somos libres, tenemos deberes, pero es algo espontáneo, es algo de respuesta, como el joven Samuel en el templo, que respondió al Señor, aquí estoy. Nuestra libertad es muy fácil a decir, otra cosa es vivirlo, y lo sabemos por nuestra miseria, nuestros pecados, que no es fácil cada día, incluso en las pequeñas cosas. Pero el Señor nos llama. Y en este periodo, que no han tenido muchos fieles, muchos de ustedes, los sacramentos, ustedes pueden ver cómo han valorado los sacramentos, particularmente la Santa Misa, la confesión, más bien la confesión y la Santa Misa, en el orden, en este periodo que no pudieron muchos de ustedes acceder a estas gracias, a estos regalos del cielo que no tienen precio. Entonces nosotros somos libres para dar, somos libres para entregarnos. Muchos rechazan su fe, muchos no tuvieron la gracia de nacer en la fe católica. El camino normal de la salvación es la Iglesia católica. Y nosotros con el santo bautismo tenemos esta puerta abierta para crecer y en camino hacia el cielo. Y en este camino nosotros nos centramos siempre, como le he dicho y repito, en la persona de Jesús. Aquí en el Evangelio vemos que las personas, como hoy, esperan siempre signos sensibles. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Esta generación es una generación perversa. Lo dice el Señor, es Sagrada Escritura, es la Biblia. Entonces, ¿qué signo tiene que esperar un fiel, humilde cristiano católico? La persona de Jesús, encontrarse con él. Y otra vez aquí tenemos el modelo perfecto que es la Santísima Virgen, presente en la Anunciación, y aquí la esclava del Señor, presente en la Visitación, con esta alegría, este fuego, llevando lo más grande que ha recibido, el Magnificat. Luego en Belén, en el frío, en la ignorancia, en el rechazo, naciendo en un establo, que no hay nada de romántico aquí. Después huyendo del tirano, que es símbolo de todos los que luchan contra la Iglesia, con una apariencia bella o una apariencia fea en toda la historia, que quieren aplastar la obra de Dios, que quieren aplastar no solamente la obra, sino Dios mismo, rechazarlo. Y después presente en los gozos sencillos de Nazaret, presente ella en todos los apostolados del Señor, los milagros del Señor, y al fin en la cruz, al pie de la cruz. Y luego, muy importante también, aún si más discretamente, casi no se dice nada de ella, en el cenáculo, en la ascensión, en Pentecostés.
Y así, nosotros vemos encontrarnos con la persona de Jesús, con María. A Jesús por María, decía San Luis María Griñón de Montfort. Esto da una escuela de vida espiritual, de vida del alma. Nosotros entonces, hermanos, pedimos hoy esta actitud de escucha, esta actitud de arrepentimiento, primeramente, por todas las veces que fallamos, que pecamos, que rechazamos esta llamada de Jesús a estar con Él, a estar, a escuchar su madre que nos lleva hacia Él. Y luego, una actitud de gratitud. Es lo esencial de nuestra vida de oración, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida católica. Pedir perdón, agradecer. Que la Virgen nos ayuda, que sea siempre el centro de nuestra vida, para que con ella siempre vayamos a su Hijo y no lo rechazamos jamás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre Misericordioso, que en su providencia nos ha dado a María como madre de inmensa ternura. Por la Iglesia, para que a ejemplo de María se preocupe por todos sus hijos dispersos en el mundo, engendrándolos en la fe y reuniéndolos en la unidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los cristianos, para que, como María, busquen ante todo el reino de los cielos y experimenten su protección en el momento de la prueba, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellos que se consagran al servicio de los hermanos, para que aprendan a reconocer en toda criatura que sufre el rostro de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren persecución o violencia a causa del Evangelio, para que nada les pueda separar del amor de Cristo, y en él gocen de la libertad verdadera, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos, nuestras hermanas, en esta comunidad religiosa, los misioneros, siervos de los pobres, que hoy pronuncien votos temporales o perpetuos, para que la Virgen Santísima sea el pilar de su vida, su gozo y su fortaleza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre, nuestras oraciones y danos un corazón compasivo, como el corazón de María, la madre de tu Hijo, para que nos mostremos siempre más atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Salve Virgo, digni orgenei.
Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo, ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación. Cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos dice el autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Salvus, 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 Dominus Deus, Hosanna in excelsis, benedetto qui venit in nomine Domini. Misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues, la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Richard Daniel y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos se ofrecen ese sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juana, Tomás, Santiago y Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Cristo. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y toda tu familia santa. Orden en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos.
Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman a todos él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, sus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar ese memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Años de este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Realizamos, queridos hermanos, la comunión espiritual para que nuestro Señor Jesucristo venga a reinar en nuestros corazones, venga a reinar en nuestras vidas. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás aquí presente en el Santísimo Sacramento del altar, con todo tu cuerpo, con toda tu sangre, con toda tu alma y con toda tu divinidad. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón espiritualmente. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, a mi corazón, y no permitas que el pecado me aparte de ti. Amén. Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Rezamos a nuestra Madre por todas las necesidades de nuestro movimiento y santas vocaciones misioneras para nuestras comunidades y los monasterios que nos apoyan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervos de los pobres, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervos de los pobres, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros, siervos de los pobres, ruega por nosotros. Señor, hazme un instrumento dócil en tus manos para conocer y acoger tu voluntad sobre mí. Acción de gracias de la comunión, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme.
Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad, todo cuanto tengo y poseo. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Dispón de ello a tu entera voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta, sin pedir ni desear otra cosa. Amado y buen Jesús, postrado ante tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón los sentimientos más vivos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y un propósito firme de jamás ofenderte, mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz, voy contemplando tus cinco llagas, teniendo presente aquello que dijo de ti, oh buen Jesús, el profeta David: han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Nos encomendamos a la Virgen María en su advocación del Pilar, para que por su intercesión el Señor nos conceda la virtud de la pureza. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno que haya acudido a tu patrocinio, implorado tu auxilio o pedido tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado por esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti, yo pecador. No quieras, oh Madre del Verbo Eterno, despreciar mis súplicas, antes bien escúchalas favorablemente y haz lo que te suplico. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.